eso nos falta. El jamón Calamocha perdió 2 puntos el pasado domingo en los últimos instantes del partido ante el Illueca. Fue gracias a un gol en el minuto 89 en el que los locales reclamaron el fuera de juego. El partido estuvo lleno de alternativas ya que se adelantaron muy pronto los visitantes en el marcador para darle posteriormente los de Choya la vuelta al partido y colocarse con 2-1 a favor. Ya en la segunda mitad, el Illueca volvió a la carga y consiguió de nuevo el empate para ser David en el minuto 83 quien adelantara de nuevo al equipo local. Cuando todo hacía indicar que los 3 puntos se quedarían en casa, el Illueca empató el partido en una acción protestada por los jugadores y los aficionados locales. Los goles calamochinos fueron marcados por Richie Utrillas, Cuello y David. Así las cosas, el Calamocha ocupa ahora la octava posición de la tabla con 24 puntos. La próxima semana viajan hasta Quinto de Ebro.